Muy buenas, aspirantes, bienvenido a mi ring de batalla. Hoy te toca cara a cara contra mí. Sé preciso en cada movimiento, nunca sabes por dónde te pueden aparecer los golpes. Soy especialista en dar KO, pero aspirante, recuerda, valiente no es aquel que se enfrenta a un combate. Valiente es aquel que no se deja vencer por ninguno. ¿Crees que conseguirás derrotarme? ¡Ja! ¡Buena suerte! ¡La Liga Pokémon de los Pokegenios vuelve a recibir con los brazos bien abiertos a un nuevo aspirante a intentar superar el mayor reto del canal, en este caso Leandro, que empezó por el alto mando K, especialista en Pokémon de tipo lucha, y su primer Pokémon de este aspirante es Mega Venusaur, ni más ni menos. Le mete la mofita que el Deo del alto mando K para evitar que haga cualquier ataque, como por ejemplo las drenadoras, pero golpeaba directamente con bomba lodo y más de la mitad de vida le ha quitado a Keldeo. No está nada malo para arrancar este reto. Le toca cambiar de Pokémon alto mando K porque puede perder a su Keldeo. Sale ese Cobalión, recibe el Gigadrenado, pero es un golpe poco eficaz. Tiene que haberlo hecho, creo yo, desde un inicio, porque es un Pokémon muy bueno Keldeo como para perderlo rápidamente. Le utiliza el Voltio Cambio, es poco eficaz, obvio, pero le sirve para ganar Momentum y sacar al Pokémon que le dé la gana delante del Pokémon del aspirante. En este caso, Krillin, el mote de ese Gallade, poder oculto, seguramente de tipo tierra. Lo más probable de ese Mega Venusaur es golpe neutro contra Krillin, contra Gallade. Está haciendo referencia, creo yo, a Dragon Ball, el señor K. Sale Goku, o Goku, como queráis pronunciarle, que es Infernape. No está mal el mote que le ha puesto a Infernape. Retira el aspirante a su Pokémon Mega para sacar a Skarmory Shiny. Skarmory delante de Infernape. Aprovecha tranquilamente Infernape, líder o falso líder, con esa banda Focus que puede tener el alto mando K para meter en las tramparocas. E utiliza Pico Taladro. No utilizar el pájaro osado, no está mal esta opción para evitar el recoil del pájaro osado. Le mete sofoco Infernape, le obliga a que salte la robustez. Ahí está, un punto de vida únicamente y baja mucho ataque especial. Ahora utiliza despejar Skarmory, se quita las tramparrocas. Yo soy Kai, aquí aprovecho para meter las tramparrocas otra vez y forzar a que utilice despejar una y otra vez. O no, no, y de vuelta. Aquí creo yo que K ha cometido un grave error, porque el ida y vuelta al golpearle vale que lo debilita, pero toca el casco dentado. Tendría que haber hecho otro sofoco, por ejemplo, que no toque el objeto, en este caso el casco dentado de Skarmory. Pero no está mal, se quita K, un Pokémon muy peligroso para su monotype tipo lucha, obviamente, como es un Skarmory. Sale Thundurus, uff, otro Pokémon muy, muy temible. Skarmory, Thundurus y Mega Venusaur. En este caso va también Mega Evolucionar el alto mando K a su Pokémon, que es Gallade, un Shiny precioso, por cierto. Mega Gallade, mote Krillin, Voltio Cambio. Lo que utiliza en este caso es el aspirante para que pueda ganar Momentum. Le quita bastante vida a Leandro con su Pokémon y va a sacar delante a Heatran. Se la jugó mucho, creo yo, porque Heatran es muy débil a un golpe tipo lucha, y encima el alto mando K aprovechó perfectamente el ataque de Thundurus para meterse un danza espada y aumentar mucho el ataque físico. Puño drenaje, Heatran va a caer debilitado. No está la santa bendita banda Focus en Heatran y K recupera gran parte de la vida que ha perdido con su Pokémon Mega y vuelve a tenerlo listo y encima bosteado en ataque físico. Muy buena aquí. Pero el aspirante lanza su Mimikyu Shiny con el disfraz. Está muy tranquilo delante de Mega Gallade. Lo único que puede suceder aquí es que le retroceda con el efecto que tiene el cabezazo Zen. Rompe el disfraz. Veremos Mimikyu si ha retrocedido o no por el cabezazo. No. No hay quien retroceda a este grandioso Pokémon que le devuelve el bosteo, en este caso en ataque físico. También danza espada y se adelanta con la prioridad del Sombravil. Golpea los puntos de salud de Mega Gallade y cae debilitado. Otro grandioso Pokémon menos para el alto mando K. Se le van acabando las opciones y las buenas cartas contra este aspirante. Vuelve a salir Yamcha, el mote de Cobalión. Están ahora mismo empate. Dos Pokémon han perdido cada entrenador, ¿de acuerdo? Vuelve a aparecer Mega Venusaur, que parece ser que se ha dado más cuenta o más... está más tranquilo el aspirante. Saca a Mega Venusaur delante de Cobalión porque poco le puede hacer. Sin embargo, con Giganado poco a poco lo puede tumbar, incluso con la drenadora si las tiene. Busca el retroceso K, no le salta. Drenadoras conectan perfectamente con la vida ahora de Cobalión, así que cada turno perderá más y más vida
Cobalión, así que poco a poco se va a ir recuperando Venusaur Mega. Y encima, si tiene acceso a síntesis, si lo lleva puesto, que obviamente siempre lo llevan los Mega Venusaur, se curará más vida y tiene que solamente que estalearle la vida a Cobalión. Por eso el alto mando K decide retirar con el Voltocambio a su Pokémon y sacar delante a Bulma, el mote de su Scrafty, que por cierto, para un detalle lo ha hecho hembra, para que sea más, tenga más sentido el mote de Bulma. El poder oculto vuelve a intentar conectarlo con Cobalión, pero no, porque lo cambia, es tierra. Seguramente el bomba lodo, gran golpe contra Scrafty del alto mando cae, lo envenena a la primera. Y el alto mando acá quería seguramente meterse otro bosteo, en este caso en ataque y en velocidad, por el danza dragón. El veneno, uff, menos mal, saltó el mudar la habilidad de Scrafty, así que no, está envenenado y se echa a dormir con el descanso. Me parece recordar que este Scrafty, ya lo vimos en un anterior combate en la liga contra otro aspirante, lo hizo realmente bien, se cura la vida. Con Scrafty está entero, no salta el mudar, que es lo que creo yo que está buscando. ¡Madre mía! ¡Qué crítico! ¡Qué pedazo de giga drenado! Le ha colado Mega Venusaur a este Scrafty, no creo que aguante otro, no se despierta, sigue dormido como un tronco, no salta el mudar. Es que esta estrategia es jugártela un poco a la suerte, ¿no? De bostearte, dormirte, salta el mudar. Lo que sí que evita por lo menos quizás son los fuegos fatuos, ¿no? Pero aquí no he salido del todo bien. Encima mete drenadoras, obviamente por si cambiaba de Pokémon, era el mejor movimiento que podía hacer ahora mismo Mega Venusaur. Así que el siguiente golpe puede caer Scrafty. El que cambia, sin embargo, aquí es el aspirante y saca a Gyarados. Tiene tres Pokémon de tipo volador, me ha parecido ver Thundurus, Gyarados y Skarmory, en el cual se curen bastante bien. Entre luego el equipo también le cubre electricidad. Está bien el equipo por ahora que estoy viendo del aspirante. Es un poco curioso, ¿eh? Un poco los tres Pokémon voladores en un mismo equipo. Danza dragón, por eso interesaba tanto quitarse las rocas, porque Thundurus y ese Gyarados le hacen un poquito de mal. Mete más ataque, más velocidad y va a caer. Se despierta por fin Scrafty. Después del descanso, obviamente, puya nociva. Le pega, busca envenenarle y lo consigue. Se la devuelve a Kika, ese envenenamiento antes por el bomba lodo a la primera. Y ahora aquí el puño nociva a la primera. Lo que ocurre es que las drenadoras acaban con Scrafty, recuperan un poquito la vida de Gyarados. Lo ha hecho muy bien aquí Megalosaur y Gyarados. Y el veneno lo contrarresta un poquito. En este turno por lo menos sí lo ha contrarrestado gracias a las drenadoras. Sale Tenshinhan, que es Keldeo, muy muy tocado ya. Y lleva un danza dragón. ¡Oh! Roca afilada. Se adelanta, intenta tumbarlo. ¡No! No salta tampoco el crítico. Utiliza terremoto, Gyarados, que por cierto no intimidó, así que será seguramente el de Moxie y el de autoestima. Y va a subirse ahora mismo más ataque físico en este Pokémon. Madre mía la que puede liar este Gyarados. Es que Gyarados o Mega Gyarados son muy peligrosos de todas las maneras posibles. Un Pokémon que la franquicia Pokémon lo quiere mucho y se nota, ¿vale? Pierde un poco de vida por culpa de veneno. Sale Yamcha, que es Cobalión, busca el Voltocambio. Veremos si lo puede conectar o no. Quedan dos Pokémon contra cuatro. Casa lo enseña, lo retira. Bueno, quizá el Voltocambio era muy aquí, porque el terremoto también hace mucho daño. Quiere y quería engañarle y sacar a Jaulucha de mote Piccolo para que el terremoto no le diese. Lo que ocurre es que el aspirante ha dicho: haga lo que haga, yo voy a soltar ya el Toñazo Z, el movimiento Z, y encima de tipo volador. Madre mía la que le va a caer encima a Jaulucha. Lo va a hundir bajo tierra, lo va a meter debajo en el núcleo del planeta. Le cae encima este pedazo de Pokémon de forma dragón, no es de tipo dragón, de forma dragón, y cae debilitado. Y encima la autoestima le aumenta un poco más, y ya de por sí tiene una barbaridad el ataque físico. No me lo puedo creer. 5 puntos de vida y le va a dar la Chains, la oportunidad también de Gyarados liarla mucho. Último Pokémon, Gyarados se adelanta con Terremoto, que ahora sí que encima lo conecta mejor que antes con más incluso ataque físico. Y el último Pokémon del alto mando K cae debilitado y el aspirante puede continuar. Así que chicos, hasta aquí el combatazo de la Liga Pokémon de los Pokegenios. Leandro ha dicho que quiere parar ya la racha de que cada aspirante que juega contra un alto mando cae, que estaban muy, muy potentes. Leandro ha venido con su multiteam preparado y para intentar superar todos los retos posibles, y por ahora superó el primero, que es el alto mando K. Le quedan tres más, pero de verdad sigue así porque los altos mandos no quieren dejar pasar a nadie. Sin embargo, tú has hecho el primer hueco ahí para intentar seguir con esta racha. Te animo a que sigas así. También hay que reconocer que Kalo tenía bastante difícil, bastante complicado, porque había muchos Pokémon que le hacían daño. Viendo por encima un poco el equipo, tenía a Gyarados, que es un Pokémon volador, como acabas de comprobar, que tiene acceso a muchas cosas
cosas que le hacían daño a K. Tenía a Zundrus, que es otro Pokémon volador que frena bastante bien los golpes de la mayoría de sus Pokémon que son tipo lucha. Tenía a Mimikyu. Tenían varios Pokémon que le hacían daño, ¿vale? Igualmente no pienso que le haya counteado, porque pensad que este aspirante tiene que superar 3 altos mandos más. No sirve de nada hacer un counter para uno. Tiene que intentar tener un equipo estable, un equipo sólido, para intentar superar todos los retos que conlleva la Liga Pokémon de los Pokegenios. Así que, en mi parecer, lo hizo muy bien. Y K hizo todo lo que pudo, ¿vale? Todo lo que pudo. Cometió algunos errores que otros. Como, por ejemplo, yo no hubiese sacrificado a Infernape delante de Skarmory. Hubiese hecho otro Sofoco, que no quería tocar la vida. Normalmente los Skarmory llevan casco dentado, y ese momento tampoco era muy necesario en ese momento del combate, ¿no? Quizá obligarle o meter otras trampas rocas. Y si él te mata con Pico Taladro, el siguiente Pokémon que sale lo puedes aprovechar y debilitar tú a Skarmory para que no deje hacer el despejar. Y si hace despejar, le fuerzas a otras trampas rocas o a meter tú el Sofoco. Ahí estaría un poco la lucha entre Skarmory e Infernape, que podría haber sido un poco más interesante, creo yo. Igualmente, chicos, hasta aquí el combate. Espero que dejéis un buen like, como siempre. Y recordad, chicos, suscribiros a mi canal para que no os perdáis nada. Lo cuento por allí. Seguidme en Twitter e Instagram, que subo muchas cosas diferentes a todo lo que hago, digamos, en los vídeos. Gracias, chicos, por estar conmigo cada día. ¡Chao!